Existe un concepto que en psicología ha ganado mucho terreno, pero que no termina de estar del todo bien definido y, lo peor, a veces resulta contradictorio. A veces depende del enfoque, a veces depende del caso, y casi siempre resulta difícil de describir y diagnosticar. Sin embargo, se ha vuelto el santo grial de las relaciones interpersonales. ¿Tienes muy alta autoestima? ¿Tienes muy baja autoestima? ¿Cómo aumentar tu autoestima? ¿Es bueno bajarla o es bueno subirla? Porque ¿quién determina el punto medio? Estas son cuestiones más o menos complejas que en este video intentaré responder. Pero antes de pasar de lleno a él, quiero dejarles este caso. Este caso que a mí me lo plantearon cuando estaba en la escuela y de ahí me quedé con esta duda. Fíjate, ya pasaron más de 20 años. Y el caso decía así. Él es Jorge. Jorge es un señor muy orgulloso y muy tosco con su trato a otras personas. Jorge nunca acepta una falla. De hecho, siempre le echa la culpa a otros. Sin embargo, un día alguien le reclama. Jorge, ¿por qué eres tan rudo? Y Jorge responde. Yo no soy rudo. Lo que pasa es que las demás personas son muy sensibles. La pregunta ahora es, ¿Jorge tiene baja autoestima o tiene alta autoestima? Antes que nada, es aquí donde pongo la mano al frente y digo stop. Yo no soy un psicólogo y por tanto este video probablemente va a tener algunos errores de interpretación. Y es que si ya tienes cierto tiempo aquí, te habrás dado cuenta de que yo nunca me presento como un especialista, sino que por el contrario, lo que a mí me gusta es darle amplitud a los temas. Razón por la cual siempre entremezclo conceptos de una materia y de otra. Esto no es una clase ni un consultorio. Como yo siempre digo, es más bien una charla entre amigos. Y por eso yo suelo iniciar mis videos diciendo que prepárate un café y ponte cómodo, porque precisamente de eso se trata, de tener un espacio de encuentro. Ahora bien, si tú eres psicólogo o especialista en esta materia y tienes tu punto de vista, como es lógico, por favor corrígeme o coméntame en la casilla de comentarios. Si bien me es difícil responder todos los comentarios, por lo menos intento leerlos y así poder mejorar en el futuro. En fin, volvamos a la pregunta del inicio. ¿Jorge tiene baja autoestima o alta autoestima? Me acuerdo que mi profesor en aquel entonces dijo que el problema de Jorge es que no sabe reconocer sus errores y por tanto se ve tentado a culpar a otras personas. En el fondo, Jorge teme que la sociedad lo señale y por eso se esconde e intenta desviar la atención. En conclusión, Jorge tiene baja autoestima. Sin embargo, yo en ese momento como adolescente, que en ese momento yo era lo que los estadounidenses llaman un pain in the ass, me levanté y dije, profe, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que por el contrario, Jorge tiene un problema de autoestima muy alta, pues él se ama tanto a sí mismo que es incapaz de percibirse como alguien defectuoso. Lo que yo quería decir entonces, y no estaba muy enterado de los conceptos, es que Jorge probablemente era narcisista y que por tanto no le tenía miedo a nadie, sino que desdeñaba a los demás. Todos tienen defectos excepto él. Total, en mi experiencia cotidiana yo vivo encontrándome con gente así. Por ejemplo, la otra vez fui al supermercado y un señor cuadró su camioneta al costado de mi auto con tan mala suerte que él al abrir la puerta guiñó mi auto. Entonces yo le fui a reclamar y él me contestó, tú tienes la culpa por cuadrar del costado. Bueno, voy a poner la foto para ejemplificar este bajón de autoestima. Yo creo que tras ver esta imagen, no te va a caber ninguna duda de que el problema de esta persona no es que tenga baja autoestima, sino que es un... Pero bueno, volviendo al tema de Jorge, hay que decir primero que este es un caso ficticio y que antes de determinar si es que tiene baja autoestima o no, habría que hacerle un análisis más a fondo. Lo cual no puede hacerse porque se trata de un personaje ficticio, por tanto está abierto a todas las alternativas. De hecho, tú puedes decir, Jorge actúa así porque sus padres le pegaban cuando era niño, y ya está, lo arreglas todo con un Deus ex machina. Pero en la psicología las cosas no son tan fáciles, y para llegar a diagnósticos parecidos se necesitan muchas sesiones y muchas pruebas. No basta con hacer un simple test o sacar un juicio basándonos en una situación específica, una situación única, o una respuesta como el caso de Jorge. Porque de hecho, y aquí va la primera clave para entender el asunto de la autoestima no es estable. Puede variar todos los días y en todos los momentos. Para algunas situaciones puedes tener una alta autoestima y para otras baja autoestima. Vamos al menudeo. El concepto de autoestima tiene sus orígenes en el siglo XVIII y fue expresado por David Hume en investigación sobre los principios de la moral. En esta obra, en el apéndice 2, Hume dedica un espacio para disertar sobre el amor propio. El link del artículo en inglés lo dejo en la descripción. Ahora, antes de pasar al pensamiento de Hume, quiero dejar en claro que la visión sobre el filósofo acerca del concepto de la autoestima o el amor propio es negativa en sí misma,
ya que Hume la considera una virtud envilecida. Aunque, también admite, aprecio al hombre cuyo amor propio, por cualquier medio, está dirigido a preocuparlo por los demás y a servirlo a la sociedad. De modo que en Hume, uno no debería apreciarse tanto a sí mismo si es que no se contrasta primero con lo que le podría aportar a la sociedad. Volviendo al caso de Jorge, para Hume, Jorge es despreciable en sí mismo y en efecto su autoestima podría ser alta o baja, pero de acuerdo a cómo lo mires. Alta si partimos desde un punto de vista subjetivo, en el que Jorge se aprecia bastante a sí mismo. Pero también podría ser baja porque su amor propio no está contrastado con lo que le puede aportar a la sociedad. De hecho, él es un lastre para la sociedad. Entonces, la visión de Hume es bastante interesante, aunque ciertamente pertenece al plano de la ética, porque le da un trasfondo al término. Elevar la autoestima no puede ser algo así artificial como se plantea ahora mismo. Tiene que haber un propósito. No basta con creerse mejor persona, tienes que ser mejor persona. Ahora bien, como ya lo advertía, la definición de Hume es meramente filosófica. Sin embargo, hay otros acercamientos que podemos apreciar ya en el plano de la psicología. El padre de la psicología en Estados Unidos, William James, en su libro Principios de la Psicología, publicado en 1890, decía: la estima que sentimos por nosotros depende enteramente de lo que pretendemos ser y hacer. De modo que la autoestima en William James es el resultado de lo que hemos obtenido sobre nuestras aspiraciones, lo cual puede ser positivo o negativo de acuerdo a qué tan grande consideres que sea tu éxito frente a tus aspiraciones, porque si bien puedes tener un éxito bastante reducido y sin embargo tus aspiraciones son bien bajas, entonces vas a tener una alta estima de ti mismo. De aquí es donde se genera el conformismo. Y es que, por ejemplo, tú puedes mantener un trabajo mediocre toda tu vida y nunca haberle sacado provecho a tu tiempo, y sin embargo, como estás contento y te crees un éxito, entonces tienes una alta autoestima. Lo cual también se puede traducir al caso de Jorge. Y es que para William James, Jorge tiene una alta autoestima porque sus aspiraciones son más bien mediocres. Si tú ya te has dado cuenta, el concepto de James no es valorativo como lo es el de Hume. Solo analiza de dónde se origina el problema y qué se puede hacer para intentar superarlo. Al final, así es la psicología. Es que si tú quieres ir para que te condenen a un sitio, pues no vas a un psicólogo, te vas a confesar frente a un cura, porque ellos sí que saben juzgar. Pero en fin, de momento queda planteado lo que yo describo como la farsa de la autoestima. Lo cual no quiere decir que la autoestima sea una farsa por sí sola, sino que lo es por la manera en la que se enfoca. Sí que la gente siempre te quiere hacer creer que si tienes autoestima baja es porque tienes un problema, que la autoestima siempre es positiva, siempre es buena. Pero esto no es cierto porque, primero, la autoestima nunca es objetiva. Depende enteramente de las reglas que tú mismo te pones. Lo cual se suele traducir casi siempre en ámate a ti mismo con tus virtudes y tus defectos. Lo cual quiere decir también que no corrijas ninguno de tus defectos y no potencies ninguna de tus virtudes. Y segundo, porque la autoestima no es ni positiva ni negativa. Puede aportar, así como no puede aportar para nada a la sociedad, incluso a ti mismo. Porque desde el punto de vista de James, podrías sentir mucho amor por ti mismo siendo, por ejemplo, un simple borracho. Con lo que espero que no estés orgulloso. En fin, el estudio de la autoestima en la primera mitad del siglo XX no generó mucho interés por parte de los investigadores porque el movimiento conductista capitalizó todos los estudios. El conductismo proponía que los procesos mentales, es decir, las emociones y los sentimientos, eran solo la reacción ante un factor externo. De manera tal que para entender la conducta del ser humano, había que identificar cuál era el estímulo que la provocaba. Así pues, no fue hasta tiempos recientes, concretamente las últimas décadas del siglo que pasó, cuando la psicología volvió sobre este tema y con más fuerza que nunca. Quienes crecimos en los 80s y los 90s me darán la razón cuando les diga que en el imaginario público, todo problema infantil encerraba dos conceptos claves. Si el niño se enfermaba, era por falta de vitaminas. Si el niño tenía bajo rendimiento, era problema de la falta de autoestima. Hoy, felizmente, hemos superado ya esta etapa reduccionista. Sabemos que existen otros factores que influyen en el rendimiento de los niños en edad escolar. Por ejemplo, el bullying, la falta de motivación, un sistema de enseñanza sin objetivos claros, etc. Pero en su momento creo que se le dio demasiado énfasis a la autoestima como si fuese la solución a todos nuestros problemas. Lo cual contradecía bastante la idea de las generaciones anteriores. Es decir, los boomers sabían que los jóvenes, adolescentes y niños tienes que desalentarlos para evitar que cometan estupideces. Aunque luego todo cambió. La gente en los 80s y los 90 le tenían más miedo a la autoestima baja de lo que le tenemos ahora al coronavirus. Por todos lados decían que hay que sobrealentar a los niños para que aumente su autoestima, no vaya a ser que se queden impedidos por siempre, pobrecitos. En lo cual, en sí, no habría nada de malo.
Pero antes que elevar la autoestima así gratuitamente, también habría que plantearse objetivos precisos. De lo contrario, no vamos a potenciar una generación de personas provechosas y seguras de sí mismas, sino una generación de inútiles, pero con la autoestima hasta el tope. Lo cual, desgraciadamente, es lo que ha pasado. Entonces, para evitar esto, el concepto de la autoestima tiene que adquirir un valor relativo cuando empleamos otro concepto clásico de la psicología que se llama la pirámide de Maslow. He hablado con más detalle al respecto en este video. Pero lo más importante ahora es decir que Abraham Maslow, psicólogo, categorizó las motivaciones humanas en una pirámide, ordenándolas de las más básicas hasta las más trascendentales, siendo las motivaciones más elevadas la aceptación de hechos, la moralidad, la creatividad, etc. Y las más bajas, la alimentación, el sexo, el descanso, etc. Como ves en esta imagen, hay niveles intermedios. La pregunta es, ¿dónde amparas tus pretensiones? En todos los niveles puedes tener una alta autoestima. Por ejemplo, puedes ser muy vanidoso enorgulleciéndote, por ejemplo, por tener comida, por tener sexo, por tener una cama para dormir. Pero esto solamente obedecería a una motivación muy primitiva. Y ahí es donde retorno a Hume cuando decía que el amor propio hay que preocuparlo por los demás. No hay que venderle a nadie el cuento de que la autoestima es buena solo porque sí. Hay que condicionarla siempre al máximo nivel posible. La moralidad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, etc. De lo contrario, seguiríamos en el mismo laberinto de argumentos pseudocientíficos como, por ejemplo, las inteligencias múltiples, el secreto o la regla de las 10.000 horas. Hay que decirle no al que te vende humo. Autoestima sí, pero con base en motivaciones trascendentales. Si te gustó este video y quieres venir por más y no lo has hecho aún, entonces te invito a suscribirte a mi canal y a pinchar la campanita para que siempre estés atento a todas las notificaciones. De momento se despide de ti tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Espera, hasta luego.